días saludándole a todos ustedes nuevamente en su programa De Su Casa, Su Futuro. Yo soy Alex Catalán acompañándoles nuevamente esta mañana, dándoles la bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por no perderse estos importantes segmentos en donde estaremos dándoles a ustedes información muy, muy relevante sobre todo lo que tiene que ver el mercado de bienes y raíces, todo lo que tiene que ver con crisis hipotecaria, las nuevas regulaciones que están saliendo, los nuevos programas que vendrán a la luz ya muy pronto. Bueno, no olviden anotar ese teléfono que está en pantalla. Durante todo el segmento lo vamos a estar viendo ahí para que agarren un lápiz y un papel y lo anoten. Recuerden que pueden llamar y pueden pedir una consulta completamente gratuita en donde personalmente se les dará pues un resultado en base a lo que es su situación económica. Vamos a tener invitados muy importantes. Vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver sobre la economía, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel mundial. Vamos a informarles a ustedes lo más que se pueda mediante nuestros segmentos de Su Casa, Su Futuro, sobre las importantes noticias que hay hoy en día en el mundo de bienes y raíces. Para todos aquellos que ya tienen su casa, que no saben qué hacer, no saben si refinanciar, si el refinanciamiento no es posible, quieren saber sobre otras opciones que existen en este momento. Para todos aquellos que ya han dejado de pagar su casa y se encuentran en este momento en un proceso de embargo, hay soluciones, hay programas disponibles para todos ustedes y aquí lo vamos a estar hablando. Mientras tanto, en pantalla vamos a ponerles una lista de todos los documentos que usted necesitará a la hora de su consulta, lo cual quiero mencionarles en este momento. Por favor, preste mucha atención, tome un lápiz y un papel para poder hacer sus anotaciones. Necesitamos el estado de cuenta de su propiedad. Si usted ya está teniendo problemas para realizar esos pagos que están tan altos, ha tenido usted una pérdida de ingreso, un gasto inesperado para la reparación de la casa o alguna otra cosa, algún problema de salud que le está impidiendo a usted poder continuar con los pagos de su casa, anote esta lista de documentos que le serán a usted muy importantes al momento de su entrevista. El pago de su casa, como ya lo había mencionado, el famoso Mortgage Statement, lo vemos ahí en pantalla, así como también la información de sus impuestos de la propiedad, esa que le mandan cada 6 meses, aunque el banco lo pague, a usted le tienen que mandar cada 6 meses un estado de cuenta de lo que se está pagando por los impuestos de la casa. Así como también la información de la aseguradora, la aseguranza que protege su propiedad, cada año tienen la responsabilidad de mandarle una copia de la póliza, aunque el banco se esté haciendo cargo de ese gasto. Vamos a necesitar los impuestos de los 2 últimos años, del año 2015-2016, no lo olviden. Si no han hecho sus impuestos, eso es algo muy importante, hay que pedir una carta al IRS para una extensión, para evitar penalizaciones, así como también para poder utilizar esa carta en su proceso de modificación, si es que usted necesita este proceso. Necesitamos una copia de sus recibos de agua, luz y gas. Eso es muy importante para saber qué gastos son los que usted está haciendo cada mes. Y si cuenta con una cuenta bancaria, pues también vamos a necesitar los últimos 2 meses de esos estados de cuenta bancaria para ver cómo es que le vamos a ayudar por ese lado también. Así que bueno, después de haberles dado esta lista de documentación tan importante, lo que tiene que hacer ustedes si está teniendo problemas para pagar su casa, si el banco no le quiere ayudar, si el banco le dice que no hay programas disponibles y las cosas están tornando serias al grado de que usted esté en un gran riesgo de perder su patrimonio, su casa, por favor llame a ese teléfono que aparece en pantalla en donde le estaremos dando sus consultas completamente gratuitas. Vamos a estar hablando también de los porcentajes de foreclosure hoy en día, lo cual no ha desistido, obviamente ha bajado por mucho durante la gran recesión por allá en el 2007, que fue oficialmente cuando se empezó a dar esta gran crisis hipotecaria en el 2007, obviamente seguido de los problemas que se vinieron en el 2008-2009, que fue cuando los procesos de embargo estaban pues hasta la cima, ¿no? En los mayores números que se han visto en la historia
aquí en el estado de Illinois. Bueno, continuamos con más cosas. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el proceso de embargo. En el programa anterior tuvimos una invitada muy especial, la señora María Rodríguez, a quien quiero mandarle un caluroso abrazo y un agradecimiento infinito por haber estado con nosotros y haber compartido ese gran testimonio real de vida, de frustración, de batalla contra el banco para poder salvar no solamente una, sino dos de sus propiedades. Y bueno, en unos momentos más no se muevan de esa silla porque vamos a estar platicando nuevamente con ella. Este día se va a hacer la continuación de la entrevista pasada, en donde ella nos estuvo hablando sobre los resultados que tuvo con una de sus propiedades de renta, en donde fue una batalla larga por más de 5 años, un proceso de embargo por más de 3 años, con un resultado impresionante, dándole a la señora María un ahorro de más de $900 al mes y una reducción en su balance principal por más de $125,000. $100,000 en el primer préstamo y obviamente el perdón completo de su segundo préstamo de $25,000. Bueno, esta vez vamos a traerla aquí para que nos hable sobre su residencia primaria, en donde también ella pudo obtener una modificación, pudo obtener la ayuda gracias a que acudió a tiempo a nuestras oficinas. Recuerde anotar el teléfono en pantalla, llame para hacer su cita gratuita y en un momento más volvemos con la señora María Rodríguez. No se mueva de sus asientos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de 1,000 empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa, aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo, o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. Llame ya. Actualmente, el ambiente está favorable para inmigración, pero con un nuevo presidente en oficina, esto pudiera cambiar pronto. Un nuevo proyecto ha sido introducido al Congreso que pretende cortar a la mitad el número de visas de inmigrantes. Algunos inmigrantes que se pueden ser mayormente afectados son los padres de ciudadanos americanos y esto pudiera destrozar los sueños de una reunificación familiar. Soy Yadira Nieves, abogada en inmigración. Llame hoy para una consulta gratuita al 773-336-8444. 773-336-8444. Venimos a este país a cumplir un gran sueño americano. Parte de ese sueño es tener nuestra propia casa, mas sin embargo podemos encontrarnos a diversos problemas durante el camino al éxito. Si usted ya no puede continuar con los pagos de su casa o si se ha atrasado con sus pagos y no sabe a dónde llamar, marque el número en pantalla, en donde puede recibir una consulta completamente gratuita. Este mensaje es para usted que tiene Medicare. ¿Está usted confundido con los cambios recientes en Medicare? ¿Le preocupa que los beneficios son menos, el deductible y su seguro incrementan y ya no puede con los altos costos de sus medicinas? Llame a Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare, 773-273-8178.
Ella le asesorará a elegir un plan dentro de Medicare que se ajuste a sus necesidades. Carolina Puente le demostrará que sí hay opciones. Llame al área 773-273-8178. Una vez más, área 773-273-8178. Claro que sí, Javier. Soy Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare, y le espero en mi oficina. Llame, hago una cita. Bueno, nos encontramos nuevamente aquí en su programa de Su Casa, Su Futuro, en donde estamos hablando, como siempre, sobre todo lo que tiene que ver con modificaciones de préstamo y sus nuevas regulaciones. Bueno, esta es una continuidad del show pasado, donde les prometimos que seguiríamos hablando con la señora María Rodríguez. Nuevamente, bienvenida. Gracias, bienvenida a nuestro programa. Ahora vamos a estar hablando sobre otra de sus propiedades. Esta residencia es donde ella vive. Es su casa primaria. Quisiera que ustedes escucharan por medio de ella todo lo que fue el proceso de modificación y pues obviamente todo lo que ella tuvo que pasar hasta llegar a nuestras oficinas. Vamos a estar teniendo nuestros segmentos por medio de subarrio.com. Ahí pueden ver la entrevista anterior de la señora María Rodríguez para que conozcan más sobre los casos con sus otras propiedades. Así que bueno, señora María, sin más ni más, vamos a dar continuación a esta entrevista. Dígame, por favor, estamos hablando ahora de la propiedad en donde usted vive, su casa primaria. Sí. ¿Qué fue lo que le hizo a usted tomar la determinación de llevar esta casa a un proceso de modificación? Bueno, lo que me hizo regresar a intentar otra modificación, quiero recalcar que con esta ya son dos modificaciones que voy a hacerle a mi casa. Hablemos de la primera vez que vino aquí con nosotros usted, que fue en el 2011. En el 2011. Fue la también. Primera modificación. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, y como dije anteriormente, pues yo no sabía a dónde acudir, pero en esta casa donde yo vivo fue cuando a ustedes los conocí, que tomé la decisión que ustedes me ayudaran y me apoyaran y me asistieran. De lo que ya dije anteriormente, ya fue la segunda casa que ya los conocí más y me ayudaron. Pero de esta, pues fue ahí donde me regreso atrás, que ahí fue donde tuve yo la depresión. En esta casa que yo vivo, ahí fue donde yo me puse muy grave de depresión y fue cuando los conocí a ustedes por radio y tomé la decisión a acudir a ustedes. Por lo que en esta casa yo ya llevaba 3 años atrasada. Ya también estaba a punto de un foreclosure, de que me vendieran mi casa, de que me la quitaran, porque pues no encontraba quien me ayudara. Y ustedes, tuve la fortuna de que ustedes me ayudaron. En esta tuve con ustedes una modificación, que en el momento que me hicieron la modificación era la única opción que yo tenía que tomar, y la tomé porque quería seguir con mi casa. Después de 2 años... volví a intentar yo sola, el mismo problema, me caí, no pude con el banco, y fue cuando yo volví a acudir con ustedes, ahorita que estoy con ustedes, que me están ayudando. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos peleando, el abogado está peleando una reducción del principal, que es lo que yo quiero y siempre lo he querido pelear. Y eso estamos haciendo en este momento, Alex. Cabe mencionar que en el 2011, si no mal recuerdo, cuando usted y yo nos entrevistamos, usted ya me había hecho saber sobre su deseo de que el banco le diera una reducción de balance principal, ya que su casa no tiene el valor necesario, o no tenía desde ese entonces el valor necesario para cubrir la totalidad de su préstamo. Entonces se intentó. Si usted no me deja mentir, no se le dio garantías al momento de la consulta. Se le explicó claramente que las reducciones de balance principal y todo lo que tiene que ver con las modificaciones al final son opcional del banco, son opcional del inversionista, pero nosotros íbamos a luchar por su derecho de tener algo que se acomodara a sus ingresos mensuales. Y en el primer caso pudimos obtener una modificación. Si me permite, me gustaría que usted les dijera cuánto era su pago cuando usted ya había llegado atrasada con 3 años en los pagos de la casa. ¿Cuánto era su pago y cuánto le quedó su pago después de la modificación? Después de esto fue en el 2011 y su casa fue modificada ¿en qué año? En el 2012. Okay. 2012. Esto fue un proceso de un año más o menos. ¿Cuánto era su pago
cuando usted vino a nuestra oficina o antes de atrasarse con los pagos de la casa y cuánto fue después de la modificación? Cuando yo fui con ustedes por primera vez en la primera modificación, mi interés estaba al 7.5%, estaba altísimo. Mi pago era casi de 2.400, como 2.337, no podíamos. Después que ustedes me ayudaron a hacer el proceso de esta modificación, que era la única que se me presentaba en ese momento, mi interés bajó al 5%. No, perdón, al 3.5% bajó bastante el interés. Anteriormente teníamos únicamente el pago de interés, por eso yo decía, nunca voy a terminar de pagar mi casa, todo el pago se va al interés. O sea, eran 2.400 por solamente el interés. El interés, wow. Puro interés, no había principal, estábamos bien preocupados. Entonces, cuando yo llegué a su oficina de usted, Alex, me ayudaron y conseguimos el interés 3.5 a 30 años. Y también bajó mi pago de 2.350, un estimado, bajó a 1.784. O sea, fue una gran diferencia. Pero esto incluyendo principal, claro, interés, ya, taxas y aseguranza. Sí, todo, ahí incluía. Y lo que más me gustó, que ya se iba algo al principal, ya no estábamos totalmente con el puro interés. Y esto fue una de las salidas que sí nos ayudaron inmediatamente y sentí el apoyo muy, muy, muy bien. Me sentí muy contenta y eso fue. Bueno, pues me da muchísimo gusto que este haya sido un gran final, un final feliz. Ahora, no recibimos, tengo entendido, la reducción de balance principal en ese entonces, pero usted decidió aceptar la modificación para salvar su propiedad, claro, y obviamente sí, porque el pago era mucho mejor que antes, ¿correcto? Sí, sí. Y hoy en día estamos intentando nuevamente modificar la propiedad en donde vive la señora María, y ahora estamos pidiendo, ¿qué estamos pidiendo, señora María? Pues ahora seguimos insistiéndole al banco una reducción de principal y estoy bien segura que lo vamos a lograr porque estoy en las mejores manos, sin duda, porque ellos nos han ayudado y nos lo han demostrado que cada que ellos inician un caso mío, inmediatamente me están llamando, va así su caso, necesitamos esto, vamos bien, o el banco no quiere. Eso es lo que me gusta de ellos, que siempre, siempre nos están llamando. Es más, ellos hasta me dejan mensajes varias veces que yo no los contesto y oh my god, qué buenas manos yo caí. O sea que estoy muy, muy agradecida de haberlos conocido y que ustedes me estén ayudando sinceramente con mi casa y que así sea, que nuestra casa quede con reducción de principal. Esperamos en Dios que así sea, señora María, y pues vamos a tratar nuestro mejor esfuerzo como lo hemos hecho desde un principio con usted. Gracias por darnos esa confianza, gracias por creer en nosotros desde un principio y tomar sobre todo la gran decisión de haber levantado ese teléfono y haber hecho esa llamada, que eso es lo más importante, porque si uno no busca la ayuda, las cosas no suceden. No se pierdan nuestros segmentos de Su Casa, Su Futuro, en donde estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con crisis hipotecaria y sus nuevas regulaciones. Señora María, gracias nuevamente. Gracias, ustedes, gracias por confiar en nosotros. No, gracias y a ustedes, no se pierdan, gracias, y no se pierdan nuestros segmentos aquí por Estrella TV y Su Barrio. Recuerden que Su Barrio se escribe con Z, subarrio.com. Este mensaje es para usted que tiene Medicare. ¿Está usted confundido con los cambios recientes en Medicare? ¿Le preocupa que los beneficios son menos, el deductible y su seguro incrementan y ya no puede con los altos costos de sus medicinas? Llame a Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare, 773-273-8178. Ella le asesorará a elegir un plan dentro de Medicare que se ajuste a sus necesidades. Carolina Puente le demostrará que sí hay opciones. Llame al área 773-273-8178. Una vez más, área 773-273-8178. Claro que sí, Javier. Soy Carolina Puente, agente certificada en planes de Medicare y le espero en mi oficina. Llame, hago una cita. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán.
Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de 1,000 empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa, aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. Llame ya. Venimos a este país a cumplir un gran sueño americano. Parte de ese sueño es tener nuestra propia casa, mas sin embargo podemos encontrarnos a diversos problemas durante el camino al éxito. Si usted ya no puede continuar con los pagos de su casa o si se ha atrasado con sus pagos y no sabe a dónde llamar, marque el número en pantalla en donde puede recibir una consulta completamente gratuita. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa, Su Casa, Su Futuro. Impresionante testimonio, ¿verdad? Bueno, este es un testimonio real de uno de nuestros tantos clientes. Durante más de 9 años, nuestra firma de abogados ha ayudado a la comunidad hispana a enfrentar un proceso de embargo. Si usted ya está fallando con los pagos de la casa porque tuvo una pérdida de ingreso, porque no tiene ingreso suficiente, porque ha tenido un gasto inesperado, alguna reparación que haya tenido que hacer en la propiedad, alguna muerte inesperada de algún familiar que le ocasionó que usted se quedara corto de fondos, si ha usted gastado todos sus ahorros, este es el momento de aplicar. Los programas existen. Nuevos programas van a salir en el mes de octubre para todos aquellos que aún siguen batallando con un proceso de modificación. La realidad es que una representación legal, como ya lo había mencionado antes, podría marcar una gran diferencia en el éxito de su caso. Queremos que nuestra próxima historia de éxito sea la suya. Por favor, anote el número que está en pantalla en donde usted nos puede llamar para obtener una consulta completamente gratuita. Ahí le vamos a estar proporcionando a usted toda la información que usted necesita en base a su situación económica. Vamos a sentarnos, vamos a ver cómo pasó con la señora María Rodríguez, todo lo que es su problema financiero. Bueno, vamos a recalcar un poquito más sobre esos grandes resultados que pudimos obtener en este caso con la señora María. Un abrazo nuevamente. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Su Casa, Su Futuro. Bueno, recordemos que la señora María estuvo con nosotros por un poco más de un año. Fue una larga batalla también. Usualmente no toma tanto tiempo llevar a cabo un proceso de modificación, pero hay bancos que están renuentes a ayudar a los dueños de casa, ya que existen otros problemas que ya se venían arrastrando en el pasado con el mismo préstamo y obviamente es cuestión de una seria investigación. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fueron sus resultados. Podemos ver que la señora María anteriormente tenía un interés demasiado alto y no solamente eso, el préstamo que ella tenía era solamente para cubrir las taxas, la aseguranza y parte del interés. Nada de su pago se estaba yendo al principal. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Que el préstamo de la señora María nunca va a bajar de lo que fue en el momento de la compra. Siempre seguirá siendo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque ella no está poniendo nada al principal, no está aportando nada al principal. Y encima de todo, tenía un pago altísimo. Recordemos que el pago de la señora María era aproximadamente de $2,377.
Esto cubría solamente impuestos, aseguranza e interés en el préstamo. Nada de principal. $2,377. Después de una larga batalla con el banco y un proceso de embargo también que tuvimos que alargar para poder tener éxito en este caso, su pago de ella quedó aproximadamente en $1,750, permitiéndole a la señora María que en este pago de $1,750 pudiese pagar principal, interés, impuestos y aseguranza, ahorrándole a la señora María más de $900 al mes en el pago de su casa en donde ella vive, su residencia primaria. Recuerde que su caso pudiese ser el próximo. No se quede cruzado de brazos. Defienda el patrimonio de su familia. Los programas existen y los resultados dependen de usted. Marque ese teléfono que usted ve en pantalla. Nuevamente quiero recordarle la lista de los documentos que vamos a necesitar. El estado de cuenta de su propiedad. Vamos a verlo en pantalla en este momento. La información de los impuestos de la propiedad y la aseguranza para poder contactar y ver si pudiésemos conseguirle una aseguranza menor. Los impuestos de los dos últimos años. Si usted tiene un negocio propio, vamos a necesitar también los impuestos del negocio durante el año 2015 y 2016. Vamos a necesitar los recibos de agua, luz y gas para ver cuánto ascienden sus gastos mensuales. Así como también si usted tiene una cuenta bancaria, necesitamos los dos últimos meses de sus estados de cuenta para ver cómo podemos asesorarle de la mejor manera. Recuerde que entre más documentación traiga a su consulta, más acertados serán sus resultados. Así que no se pierda nuestros segmentos de Su Casa, Su Futuro, aquí por Estrella TV, así como también pueden encontrarnos en las redes sociales vía Facebook, Su Casa, Su Futuro, en donde estaremos compartiendo con ustedes las noticias más relevantes sobre todo lo que tiene que ver el mercado de bienes y raíces y los programas que están por salir ya en octubre. No se pierda de estos programas, busque ayuda, existen aún y usted pudiese obtener esos grandes beneficios. Si usted ya se encuentra en un proceso de embargo, recuerde que hay gráficas públicas que estiman que un proceso de embargo se termina durante un poco más de un año, más sin embargo, hemos tenido muchos casos en donde los bancos han podido acelerar este proceso de 6 a 8 meses. Recuerde, y se lo vuelvo a repetir, una gran representación legal podría marcar una diferencia muy importante en el éxito de su caso. Así que no se represente solo, busque ayuda, marque ese teléfono que ve en pantalla y aquí los esperamos el próximo fin de semana. Recuerde buscar nuestros videos por medio de las redes sociales, Facebook, por ahí nos va a estar encontrando también. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y en nuestro próximo segmento estaremos hablando con un experto financiero que nos vendrá a hablar sobre todas las opciones que tenemos para no volver a caer en una crisis hipotecaria o crisis familiar. Gracias, que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos, Alex Catalán.